patalea. Pajaretito. ¿Qué tal, amigos? Aquí nos encontramos en Rancho del Güey. Pues aquí, como ven, las chivas. Primero que nada, buenos días, ¿verdad? Y también a nuestro amigo Tony, gracias por venir a grabar y para que conozcan un poquito de lo que realizamos aquí en el rancho. Aquí, pues yo le ayudo a mi papá con los toros, a echarles de comer, y ahí tenerles el agua limpia a los toros y más que nada, pues. Cuidarlos y también las chivas. Ahí tenemos dos caballos y de lo que se trata aquí en la chamba es tener todo bien con los toros, que no se vean enfermos, el agua limpia para que los toros estén sanos de la comida. Y aquí las chivas, también tenemos chivitas lecheras para echarnos un pajaretito y también las cuidamos, las chivitas más que nada. Y para si quieren venir aquí al rancho a conocer las instalaciones, son bienvenidos. Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para si quieren venir. Aquí está este toro llamado Cartujano y es un toro nuevo, no tenemos mucho tiempo con él, ya va a cumplir el año. Es un toro cumplidor, muy espectacular jugador, y ya nos dio su primera jugada, nos dio a ganar un premio en la feria de Chiquihuitán. Es muy rápido y pues si nos quieren invitar a algún lugar para llevar los toros, este es un buen toro para llevárselos. Este toro se llama Licenciado Bebidas. También no tiene mucho tiempo con él. Con nosotros, es compañero de este toro, del toro anterior, y es un toro muy cumplidor, siempre es seguro en la jugada, nunca nos ha quedado mal y es muy espectacular. Le gusta, siempre es un toro muy alegre y no es nada bravo, siempre, pues aquí con nosotros en los corrales no nos hace nada y es mansito. Así que este becerrito que ven aquí se llama Petrolero. Ya pues nosotros lo tuvimos desde chiquito y ha estado jugando muy bien en el cerro. Y nomás ha tenido una queda y pues yo creo que ya lo vamos a meter a las grandes ligas para que lo enseñe el güey, porque ya se está haciendo viejito y queremos jugarlo y es muy bueno el becerro. Este toro ese se llama El Príncipe y también es una de las nuevas. Se van a preguntar por qué lo tenemos engamarrado. A lo mejor aquellos no están engamarrados y este sí. Este toro ocupa pues más trabajo y lo estamos mecateando para que las jugadas no nos dé pues problemas en el cajón o en el ruedo. Y también apenas lleva una jugada y es muy bueno el toro. Apenas lleva su primera jugada y vamos a ver qué tal nos sigue funcionando. Este becerrito que ven aquí se llama El Fascinante y ya después de nuestras propias crías. Este becerro es de un toro famoso que se llama El Mapa, que era de los destructores del mismo campo, y con los costales nos ha funcionado muy bien.
Este otro becerro también es hermano de aquel, es hijo del Mapa. Y este becerro ya lo hemos jugado ya con jinete y se ve que es muy bueno el becerro. Se llama Llanero, de las promesas de Rancho Jauey. Este toro que ven aquí se llama el Jornalero. Estaba en Estados Unidos. Allá la única queda que lo pude ver fue con Joel de Chaucingo. Es un toro también muy cumplidor, seguro en su jugada y pues muy bravo en el ruedo. Como lo ven, pueden ver aquí, es muy mansito, ¿no? Es muy tranquilo, pero en el ruedo es muy bravo. Este toro también lo tenemos trabajando con la gamarra para que pues se enseñe a la gamarra, porque es un torito nuevo, apenas lleva dos jugadas también. Tenemos muchos toros nuevos, ya tratamos de seguir renovando para que la gente no se enfade de los mismos toros. Y se llama Piporro, a ver si nos sigue trabajando igual. Así como suena este toro, pues a lo mejor no lo van a conocer por los cuernos, pero se llama la Violeta. Es un toro que se ha ganado pues el respeto de los jinetes y a cualquier plaza donde va, se gana el aplauso del público y siempre hace su jugada, siempre cumple. Y el toro siempre está en estas condiciones por lo mismo de que lo llevamos con las vacas. Y nos está dando muy buenos resultados con los becerros, lo llevamos con las vacas y está así, pues, flaco porque andamos con las vacas y ya calamos un becerro de él y nos dio muy buenos resultados y por eso lo volvimos a soltar con las vacas, porque nos gustó el resultado que dio y estamos tratando de reponerlo lo más pronto posible para que se aliviane y tratando de llevar a sus plazas. Este toro, este becerrito de aquí, Toretito, se llama General. Es de las crías también de aquí de con nosotros y ya lo tenemos aquí en los corrales para que se vaya enseñando. Aquí ya los vamos enseñando mejor para tratar de llevarlos y tener nuestro propio criadero de becerros. Nos está dando muy buenos resultados, apenas lleva una jugadita y pues se llama General, no lo pierden de vista. Este toro se llama el Cantinflas, viene proveniente del Estado de México. En la primera jugada nos dio muy buena y ya la segunda, a lo mejor no sé si porque el toro todavía está nuevo, no está muy viejo, estaba mudando. Ustedes saben que los toros también tumban la muela y pues les duele, y como a lo mejor nosotros no sabíamos que estaba mudando el toro, lo jugamos y le ha de haber dolido. Ahorita lo tenemos en reposo para que el toro se recupere y para la otra jugada vamos a ver qué tan bueno sale. Este toro que ven aquí a lo mejor ya mucha gente lo va a conocer, es el Rugido de Tigre. En cada jugada que dan, avientan unos 30, 40 reparos elegantes. Es muy lucido el toro, muy cumplidor y también es de las mejores cartas que tenemos aquí en el rancho. Nos ha dado muchas satisfacciones y nos gusta mucho su juego. También ya tenemos varias crías de este toro y nos están dando muy buenos resultados. Este toro también es nuevo, se llama El Artista. Apenas lleva dos jugadas con nosotros, nos ha gustado mucho porque es un toro muy jugador que tiene mucho juego. Como les digo, es nuevo, apenas se está aclimatando y el toro nos está respondiendo muy bien. Es El Artista. Este se llama El Pequeño Viaje, ya tiene mucho tiempo aquí con nosotros. De primero jugaba muy bien al estilo lazo. Y ahorita ya lo estamos jugando al estilo Colima y ha tumbado a muy buenos jinetes.
se ha ganado el respeto también de los jinetes y siguen su nivel. ¿Qué jinete se ha tumbado este toro? A Pepino de Colima. Ya llevan una queda y un porrazo. A Duende de Colima. A Martín Carrillo lo ha tumbado a Lazo y a Grapa. Ya no me acuerdo. Este torito también es nuevo, por lo mismo de que tratamos de renovar los toros. Se llama Cara de Leche, apenas lleva una jugada con nosotros y nos gustó su jugada. Tumbó a un jinete de lo más bueno de allá de por Guadalajara. Y nos está gustando pues su resultado. Como ven ahí en el cuerno, se lo quebró el mismo toro porque lo teníamos en unos ciertos corrales y es un peleonero, se les deja ir a los toros y se lo quebró y apenas se está curando porque al toro le duele. Se llama Cara de Leche. Este torito también tiene aproximadamente unos 6 meses con nosotros. Nomás lleva una jugadita, como lo ven es muy noble. Se llama el Chucky. Y vamos a ver qué resultado nos da, nos gusta para que salga el estilo Colima. Últimamente lo estarán viendo en sus clases. Ha ha.